Bienvenidos, esto es Cuchinares, soy Balu Ramallo y hoy tenemos una tarta invertida de manzanas o tarta tatán, como quieran llamarla, clásico de clásicos, muy, muy rica y sobre todo, como siempre, muy fácil de hacer. En un ratito te enseño a hacerla. Como ya le dije, es una tarta súper fácil de hacer, riquísima, muy de estación como es la manzana de invierno. Pero primero, como todos saben, es jueves de dulce y tenemos dulce de disfrute todos los jueves. Tenemos dulce de leche, dulce de batata, dulce de membrillo, pero es importante poder disfrutarlo y cuidar el hígado. Por eso tengo mi nuevo compañero para poder comer todo lo que más nos gusta, disfrutar de todo esto, pero cuidándonos. Bueno, ahora sí. Como les decía, las manzanas son de invierno, así que está buenísimo hacer esta receta en esta época y usar todo lo que sea de estación. Entonces tenemos las manzanas, que nada más las pelamos, las cortamos al medio, le sacamos el corazón, así, bien frío, se lo sacamos, las partimos al medio. Yo voy a usar entre 4 y 5 porque mi tamaño no va a ser muy grande, pero puedes hacerlo de 8, de 9, el que más te guste. Tenemos por un lado esto y vamos a arrancar nuestro caramelo. Yo voy a hacer un caramelo y este va a tener manteca. Ya hicimos una vez caramelo a seco. Hicimos caramelo con un poquito de agua y ahora vamos a hacer con manteca. Ustedes se preguntarán por qué, porque me gusta. Pero vieron cuando haces ese panqueque de manzana, que le agregas manteca y te queda como un gustito entre salado y dulce, está buenísimo. Y aparte esto lo que va a hacer que cocine nuestras manzanas, porque después esto se va a ir al horno con una masa finita, pero las manzanas no se llegan a cocinar al mismo tiempo, así que le vamos a hacer una cocción acá. Otra novedad que tiene esta torta es que la vamos a hacer en la sartén. ¿No tenés molde? Vivís solo, lo que sea, hacés solo huevos fritos. Con la sartén podés hacer esta torta. Vamos a hacer nuestro caramelo. Bueno, va quedando el caramelo, vieron que tiene ahí la materia grasa que se empieza a separar. Pero primero, como yo les decía recién, es una torta que va a ir al horno. Voy a hacer un cambio de sartén, porque este mango puede ir al horno y este no. Así que lo pasamos con cuidado. Bueno, ahí está, va quedando nuestro caramelo rubio. Le vamos a agregar las manzanas. Como es una torta invertida, las manzanas van a ir así, con la panza para abajo, porque después las vamos a dar vuelta y te van a quedar para arriba. Así que vamos poniendo así, despacito. Yo voy a cortar esta que tengo acá. Le voy a agregar pedacitos para que queden bien pegadas. Porque esto después se va a reducir. La manzana va a empezar a perder líquido. Queremos que quede bien compacta. Ahí. Y acá. Lo que voy a hacer es bajar el fuego a mínimo y las voy a dejar acá, cocinándose. El mismo caramelo va a empezar a cocinar las manzanas. Yo voy a hacer la masa para ponerle arriba. ¿Qué voy a poner acá? Mi bowl. Tengo harina 4 ceros. Tengo un poco de azúcar. Y voy a hacer un arenado con la manteca. Esto, para hacerlo súper mega archi fácil, lo puedes hacer en una procesadora. Pones todo, lo procesás, se empieza a disolver la manteca y después le voy agregando agua. El agua que le voy a agregar, agua fría, va a hacer que le dé a esa masa, vieron, como si fuese casi hojaldre. No te digo que va a ser un hojaldre, pero le va a dar eso que queda buenísima la torta de manzana. Una técnica muy fácil para hacer un arenado. Con las manos así, voy disolviendo toda la manteca. Si querés esta masa, le puedes agregar una ralladura de limón, puedes agregar un poco de esencia. Si te gusta así lo cítrico con la manzana, que queda buenísimo, se puede, vale. Listo. Hacemos un hueco en el centro y le vamos agregando agua. De a poquito así vamos formando la masa. Esta es una masa quebrada, así que le vamos a ir uniendo de a poquito. Lo que es importante para esta masa es darle un poco de frío. Yo la voy a envolver en papel film y la voy a llevar unos minutitos a la heladera.
enchufar mi masa a la heladera. Porque como toda masa, si le das un poco de feria es más fácil de trabajar. Y la vamos a estirar para cubrir toda la sartén. Siempre harina extra. Como les dije al principio, es importante que esta sartén no tenga mango de silicona ni de plástico. Si te va a derretir, va a ser un desastre. Por eso la cambiamos a esta. Tengo este palo que pesa una tonelada. Ven que es más una masa más pálida, no tiene huevo, tiene agua. La ligamos con agua. Siempre ten en cuenta el tamaño de tu sartén para estirar la masa. Y ahora, pueden enroscar con el palo y ponerlo arriba. Yo prefiero hacerlo así porque este palo es muy pesado. Pero levantamos así y ponemos la masa por arriba. Cubrimos bien todas las manzanas, doblamos un poco la masa para que cubra bien. Está. Cuidado que la sartén está caliente. Lo digo porque casi me quemo. Y así como está, se va al horno. Horno yo tengo 170 grados y lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos. Pero como le digo, siempre cada uno conoce su horno. Start. Cada uno conoce su horno, si es eléctrico va a ser un poquito más de tiempo, si es a gas se va a hacer antes. Solo tenés que mirar y que esté dorada la parte de arriba, no muy quemada, apenas doradita, está lista. Y acuérdense que se puede comer caliente, así que ni bien sale, se sirve con helado y está perfecto. Yo limpio un poco más, armamos una linda mesa y volvemos. Tengo lista la torta, lo que hice fue... La saqué, dejé que se enfríe un poco porque tiene caramelo y es peligrosísimo. Le puse el plato arriba, la doy vuelta y quedó así, espectacular. Y tengo, como les dije antes, helado para servirlo. Como toda torta de manzana, está bueno servirla caliente. Entonces cortamos una porción, bien generosa para mí. A ver si puedo. Es complicada, por ahí hay que meter dedos. Es como tortas que se rompen, llena de caramelo. Pero es muy rica, le van a sentir eso que le dije de la manteca, que le da como un toque especial. ¿Va? Ahora sí, una buena bocha de helado. Y después, como les digo siempre, imaginación. Si le quieren agregar chocolate por arriba, si le quieren agregar un dulce de frambuesas, lo que quieran agregar le va a estar espectacular. Y yo lo voy a probar. Esto está buenísimo, se siente la manteca. Está caliente, con el helado frío queda espectacular. Es momento de manzanas, háganlas en sus casas, en familia, compártanla. Yo me quedo probando un poquito más. Nos vemos la próxima semana acá en Cuchinare.